¿Cómo estamos, chat? El día de hoy. Se viene épico, hermano. Acá está Bempi, Bempi. Goleador, vamos. Eso, eso, calienta, 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 eso, eso, eso. Sí, tengo fe, weón, bueno, te sí, tengo mucha estamos, fe. ¿Cómo estamos, weón? Vamos, va a quedar outfit, ¿no? Muy importante. Las bandas siempre. Cabeza fría, tranquilo, tranquilo. No, yo siempre, los espacios para atrás. Ahora hasta aquí me perdí. Compré los antifaz. ¿Estás nervioso? No, weón, no estoy nervioso, pero tengo miedo de que capaz me quede pegado, puta. O sea, yo tengo harto bla bla, weón, pero lo que me pasa es que soy demasiado bueno para el hueveo. No soy como coqueto ni nada. Yo hueveo demasiado, weón. ¿Viste, culiao? Ya, póntela. Pero ella al tiro también, por malo. ¿Sí? Pásame tu celu. Ahí está mi celu. Que alguien la vigile. Anda con el temor. ¿Qué pasa, hermanito? Oye, ¿se te cambió la hora, hermanito? ¿Qué el pasa? Bempi. ¿Qué pasa, sangre? El Bempi está en la cocina. Fernanda, ¿cómo estás, Fernanda? Ya, mira, la temática es, yo tengo un amigo que los voy a vendar a los dos, los ojos. Después se sacan las vendas y todo. Pero ahora te voy a vendar los ojos y voy a traerlo, porque él igual va a estar vendado. Es una cita, pero sí. ¿No ves nada? ¿No? ¡Ya, con Bempi! Están frente a frente. ¿Ahí? Ahí. Ah, ya. Hola, me llamo Benjamín. ¿Bempi? ¿Me dices sí? Bempi. Pero sí, Benja, Bempi, como queráis. ¿Tú cuál es tu nombre? Yo me llamo Fernanda, pero me dicen Fefi. Ah, ya, me gusta Fefi. ¿Y Feña no te gusta? No, me carga. Ya, sí. No, Fefi. Eso le hace a los Luis, que le cargan los Luchos. Exacto. No, sí. A mi Fefi. Ya, Fefi. ¿Algo para tomar? ¿Quieres? Whisky, champán. De manzana. Ay, champán, yo quiero champán. Ya, yo también, champán. Yo también. Ah, ¿verdad que el Bempi sí. trajo, po? Sí, po. Sí, po. Ah, muy bien. Y también para comer. ¿Te gusta la torta de chocolate? Sí, me encanta. Ya, también trajimos aquí torta de chocolate. Mira, te iba a traer también otro chocolate más, pero se me quedó. Así que. Yeah. Soy medio hueoncito. Igual yo no soy tan dulcera, soy más de las cosas saladas. ¿En serio? Ah, no, a mí me gusta el dulce, que tengo un corazón dulce. Ah, muy bien. ¿Viste? Muy bien, ¿viste? Muy bien. No tenía una camisa. ¿Te explicaron cómo era esto? Porque tengo que yo remar toda la conversación. Sí, ¿no? tú. Ah, ya. Dale nomás, póngale. Sí, vos. Oh, es que pensé. ¡Ah, con chico! Oye, ¿cuántos años tenés? Tengo 21. ¿Y tú cuántos años tenés? 20. ¿Del 2002 o 2003? Soy del 2004. ¿2004? Oh, yeah. Madre. ¿Qué así estudiáis? A... Estudio, odontología. Esas son peligrosas. Dicen. ¿Son peligrosas o no son peligrosas? Oye, los dos. Sí. Los dos. Sí. ¿Por qué quién me toca, weón? No, no sé, solo fue ella. Escúchame. Ah. No. ¿Pero no te gusta el pisco? Sí. O el whiskycito. Pero he carreteado tanto con pisco que ya no. Ah, ya, o sea, ya sabes que a mí me pasa lo mismo. Pero el de manzana no. El pisco normal sí. Sí. Es que era pisco de manzana, ¿no? ¿Cómo huele? Espérate. ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? Primero a leer. Oh, está fuerte, weón. Puede estar fuerte de champaña, weón. Sí. No, pero el olor es fuerte. A ver, vamos, Peña. Entonces, puedes oler nomás. Está rico. Ok, queremos que se hagan un brindis. Ya. Hay poquitos, así que pueden mandarse un buen trago. Acá. ¿Dónde? Yo no voy a guiar los dos al ritmo. Ah, ya. Estás tirando para cualquier lado. Ah, ahí sí. Ahora, espérate, ahora sí. Uno, dos, tres. Ahí. Toma nomás. Me echaste en mea. ¿Qué es esto, weón? ¿Qué es esta weá, weón? ¿Qué le echaste? Tiene algo raro, güey. Recién descargado. ¡Ah, Samuelón! Claro. Esto es pisco, güey. Es pisco manzana, sí, entonces, sí. Ya. Ah, ya. Bueno, yo quería champán, pues, güey. Quería disfrutar con ella el champán. Por favor, acá llegó el garzón. Agarra porque le voy a servir. Que quería champán. Ah, chucha. Sí, pues, lo mismo que tomaba ya. Ahora un brindis, yo creo que estamos. Ahora sí, pues, mira la weá que me dieron. Ahí. Ah, chucha. Ahí, esa, salud. Ahora sí, ahora sí. Vamos, vamos. ¡Ay, papo! Ahora sí, pues, güey. No, ¿qué está weá, güey? ¿Qué es esta weá, güey? Es whisky, weón. ¿Qué es esa mierda? ¿Qué suena, weón? Dije que estudiaba odontología. Sí. ¿Y tú? Yo no, yo no estudio. Ah, ya. Yeah. Yo trabajo. ¿Y qué trabajas? Soy cantante. Ah, ya, a ver, canta. Ah, ya, voy. ¿Ya? ¿Preparada? Sí, preparada, dale. Señora, no le quite años a su vida. Póngale vida a los años. ¡Señora! ¡Bravo, bravo! ¿Qué te pareció? Sí. Ya, no sé cantar. Te estoy weando. No, mira, yo me dedico a hacer videos en internet. No sexuales. Sí, espérate. El niño polla. ¿Pero que no trabajo o qué hace este tipo de cosas? Es lo mismo. Es la misma wea. La verdad es que yo no veo mucho este tipo de cosas. ¿Y por qué estás aquí entonces? No, para conocerte, ¿no? Pero responde. Oh. Ah, pero es que estaba celebrando ya. Sí, oye, ya, no, me gustó. ¿Y tú qué? Yo aquí vengo a buscar el amor. Mira, te voy a contar una historia. Yo hace dos semanas
me estaba por afuera del Costanera y una señora me dijo, oiga, te leo el tarot, 5 lucas. Yo ya fui, me leí el tarot. Bueno, y me dijo mucha weá. Y entre una de esas me dijo, tú pronto vas a conocer a alguien y con esa persona te vas a casar. Y el Mister, ¿por qué te reía, weón? Y aquí estoy, por eso. En busca del amor. Sí, sí, puede ser. ¿Del tarot? Sí, yo le creo. ¿Lo creí? Sí, totalmente. Puta, yo no, pero mira, si pasa bacán, pero... ¿Pero tú creí los signos y esas cosas? ¿Tú eres de esas que le gusta el signo y la weá? Ah, ya. No. Hablando de la música, ¿te gustó cómo canté, cierto? Sí, hermoso. ¿Y te gusta Arjona? ¿Cuál es tu música favorita? La verdad es que yo escucho de todo, en ese sentido soy muy variada. Ay, mira, hoy me están weando estos weones. Ya, pues, weón, me están metiendo. Como... ¿Pero cuál es tu cantante favorito? Sí, pues eso, ¿cuál es tu cantante favorito? Pucha, me gusta Ariana Grande. ¿Justo la amiga tuya? Sí, sí, el madre, Ariana, sí, pues, la Arianita, pues. Ya, pero ¿te gusta la música en inglés entonces? ¿No te gusta tanto en español? No, igual me gusta, sí, o sea, igual me gusta más en inglés. Ah, ya, igual. De hecho, no escucho casi weón en español. Eso, ¿y qué te gusta a ti? Yo, puta, yo, Justin Bieber, así demasiado. ¿También te gusta Justin Bieber? Sí, sí, me gusta. Oh, ¿cuál es tu canción favorita? Todas. Ah, ya. ¿Quieres que te pongan? Te noto nervioso, es te que no, sí, atrapado, weón. Es que sí, es que el no ver me cago en la banda, weón. ¿Tú cuando estás nerviosa? No, es que a mí yo soy poco vergonzosa, la verdad. No, no es que tenga vergüenza, estoy como nervioso. Eso, Carlitos Palacios te dicen. Te pusiste nervioso. Fernanda, ¿te gustan? ¡Ya! ¡Trátate! ¡Te gustan alto bajos! ¿Qué pasó? ¡Ay, ya! Que sea más pequeño. ¿Y cuánto medí? Yo mido 1.60. Oh, ya, menos mal, weón. No, yo 1.92. Ya. Yo pensé que más, pues. No, 1.92. Sí, es más grande que el Tarespo. Fernanda, ¿me estás mintiendo? No, ya, es broma. No, mido 1.73. Ah, ya. Buen tamaño, ¿no? Sí, es lo que mide mi papá. ¿Cómo se llama tu papá? Mauro. Buen nombre. Duki se llama así. ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe, weón? Hablando un poquito de gusto, ¿qué es lo que le gusta de una mujer o qué es lo que le gusta de un hombre? ¿Quién parte? Tú. Yo. Tú, sí. Lo que me gusta de una mujer. ¿Sabes qué? Que no me hueve. No, espérate, me explayo. No, espérate, me explayo. Es que lo que pasa es que por tema de mi trabajo, yo fuera huevo estoy como trabajando 24/7. Como de dar youtuber. Ya, por eso, pues. Dale un video al mes. Es verdad, esa weá. No, pero trabajo harto, pues, ¿cachai? Entonces, igual como que el que me wean, por ejemplo, de oye, contesta el celular, oye, oye, esta weá, ¿cachai? Y yo siempre estoy metido como. ¿Pero no te gusta la intensidad o que sean como tóxicos? No, bueno, sí, también. No, pero por ejemplo, que me exijan cosas, ¿cachai? Yeah. Sí, como que me gusta que me dejen ser como soy yo, ¿cachai? Que no como que me exijan, oye, tenéis que ser así. Yeah, en sí, eso. ¿Y tú? Yo, que me gusta un hombre que sea caballero. Me gusta que me traten bien. No me gusta que sean tan tóxicos. Ah, ya. Yeah. Y ojalá que tengan auto. Ya, párate, culiao, párate. Tiene auto. No, no tengo auto. No, vamos a mentir. No tengo auto. ¡Te lo regalo! No. Tenía auto ahora, weón. Lo último que me vaya a buscar. No, pero yo voy con chofer. Yo voy con chofer por lo general. If you like. Dígasela. Esa. Mira. Hipotético caso, ¿okay? Yo trabajo en una agencia de viajes y le quiero regalar un viaje a cada uno. Y les pregunto destino. ¿Ya? ¿Europa o el Caribe? Uno, dos, tres. El Caribe. Europa. Pero espérate, ¿Eurotrip? Pero para salir a vacacionar. ¿Qué es esa weá? Uno, dos. Frío, uno. Calor, dos. Tres, dos. Uno. ¡Conche tu madre, weón! Ya, pero los polos puestos se atraen. Es verdad. Que trajimos bonito. Estaba hablando con Bempi y jugar la semana inglesa. ¿Sabes lo que es eso? No es cuando uno dice como que hay que mirar para un lado. Sí, exacto. ¿Sí? Pero la canalización es. Sí, no, es. ¿Cuál? Espalda con espalda. ¿Ya? Tienen que mirar izquierda a derecha. Ok. Si miran al mismo lado, un piquito. ¿Ya? Y si miran al lado contrario, una cacheta. ¿Ya? Ya. Espalda con espalda. Chavales, estáis espalda con espalda. ¿Ya? Esto es pura corrección. A la cuenta 3, día lunes. 1, 2, 3. Cachetada. Conche tu madre. Pero del Bempi a ti. Uno. No, dos. Pero le pego por todo. No. Espérate, ¿cómo tú quieres ahí? Uno, dos, tres. ¡Oh! ¡Oh! ¡Weón! Día martes, a la cuenta de 1, 2, 3. ¡Beso! O sea, amiguito. Sí, ya. Ahí está el de frente. Ya. Pero no sé dónde. Yo tampoco sé dónde está. Ahí. Ya. Se le volvió a soltar el mono. Entre el mono. Un día miércoles. A la cuenta de 1, 1, 3. ¡Beso! 1, 2, 3. ¡Eh! Guarda el mono. Día miércoles. A la cuenta de. Jueves. Ah,
sí, juez. A la cuenta de 1, 2, 3. ¡Besos! Es para día viernes. Hoy día es carrete, hueveo, todo. A la cuenta de 1, 2, 3. ¡Cacheta! Y ahí. Ya. Y ahora tu vuelo. ¡Uno! ¡Le pegué fuerte! No, está bien, perdón. Sábado. Ah, perdón. 1, 2, 3. ¡Beso! 1, 2, 3. ¡Esa! ¡Ah! ¡Es septiembre, hijo! Día domingo, último día. Descanso todo. A la cuenta de 1, 2, 3. ¡Beso! Ahora se van a dar un piquito y se van a sacar los antifaces a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¡Esa! ¡Ya vence vuelta! ¡De espaldas! ¡Se viene! Ya. Por ahora, la personalidad, bro, obviamente. No, los ojos, los tiene muy lindos. Sí. A mí me gusta tu pelo. ¿Mi pelo? Me gusta mucho tu pelo. Me gusta mucho el pelo liso, sí, bien cuidado. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Si la cita hubiera sido no a ciegas, ¿hubiera tenido el mismo resultado? Vos me querías humillar, weón. Este conche es humano. ¡Me mató! Bueno, que intenté tirar tu set. No, pero vos estás ahí upside. No fue muy bien. ¡Me mató, weón! Probablemente. Bien, ya. Espérate, ¿y ahora qué? ¿Terminamos o seguimos? ¿Qué hacemos ahora? Ya me terminaste. No, estoy le preguntando al lujo, que es su stream al final. ¿Quieren ver la juega? Yo bailo, bueno. Ya, vamos. Ahora, despacio. Ahora, ando Carla. Eso. ¡Esa! ¡Esa! Muy bien, me cansé, sí. Dale. ¡Oh, Juliao! ¡Respeto, maricón! ¡Grande, viejo! ¿Qué te pareció la avenida? Sí. Estupendo. ¿Qué es lo que hace un taxista? Mírala al ojo. Voy, cabrón, voy. Era las 10 de la noche, piloteaba mi nave. Era mi taxi, un Volkswagen del año 68. Fernanda, ¿y
Fernanda Bempi, ¿estaría en una segunda cita? Digo, la Marti. La Marti me lo contó. La Marti me la fonda, podría ser. ¿Te gustaría una fonda o como otra cita aparte? Así como comer algo, que sea, como... Me voy a ir a una. ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! Ya, chat. Los amo, gracias por el apoyo, espero que les haya gustado. Puede ser que se venga otra cita, la Fernanda con el... Yo tengo el Versace. Con el Bempi, así que eso, los amo, cuídense, estén muy bien. Se viene el tren de vuelta, los amo, despídense. Chao.